Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Eres nuestro único amor. Esto es aplicable a muchas esferas de la vida, pero sobre todo al tema de la relación en el matrimonio. Si queremos que nos amen, ¿qué debemos hacer? Usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hace? Oh, mi Dios, mi Rey, Señor. Ay, papá. En quien confiaré. Si usted quiere que lo amen, ¿qué debe de hacer? Interpretando eso. Está traduciendo eso como un amor, una atención, un cuidado.
Cambiar que no es el